Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del módulo 2 del curso anual Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX. En esta ocasión nos acompaña como especialista el doctor Raúl Figueroa Esquer, de quien daré lectura de su semblanza curricular. Raúl Figueroa Esquer es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Contemporánea Europea, por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado en Historia. Desde 1988 es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y su principal área de estudio es la historia diplomática. Entre las publicaciones del doctor Figueroa destacamos los siguientes títulos: La Guerra de Corso de México durante la Intervención Norteamericana, 1845-1848, una edición del ITAM en 1996. También, Bibliografía de la Historia de las Relaciones Internacionales, por aquellos que estaban preguntando dónde consultar libros de relaciones internacionales para este curso, pues ya tienen aquí la fuente y aquí tienen al especialista. Es una producción del ITAM 2001. Otro título, España frente al México amenazado, 1845-1848, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2002. Es también autor, y nos orgullece tenerlo en nuestra nómina bibliográfica, es editor, compilador, prologuista y anotador de la correspondencia diplomática de Salvador Bermúdez de Castro, ministro de España en México 1845-1848, una obra en 5 volúmenes coeditada por el INER y el ITAM en 2013. Recientemente también, les anunciamos, acaba de publicar Memorias de Buenaventura Vivó, ministro de México en España, 1853-1855, edición, prólogo y notas de Raúl Figueroa Esquer, editado conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ITAM y Bonilla Artiga Editores. Una obra pues, muy recomendable para conocer los temas que giran en torno a la historia mexicana, a sus relaciones, en este caso, con España. La tarde de hoy, el doctor Raúl Figueroa Esquer nos hablará, va a reflexionar, sobre la separación de Texas. Lo recibimos con un aplauso. Muy amables. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco su presencia, como siempre. Pues me toca hablar de un tema que es pues muy triste para nuestro país, pero estoy convencido de que si no sabemos recordar nuestro pasado, por triste que este sea, estamos condenados a repetir los mismos errores. A este tema, en una forma pues un tanto de ironía, un poco amarga, se refirió Carlos Fuentes, el gran escritor Carlos Fuentes, al llamar el complejo TTT, que es el tremendo trauma tejano. En fin, recordar esto tiene luces, tiene sombras, no se trata de ofrecer pues una visión maniquea, es decir, de buenos y de malos, bueno, sino que juntos lo hicimos todo. E iniciaré la exposición con los antecedentes de la colonización de Texas. Ojalá que se pudiera ver bien este mapa, en que aparece claramente señalado el expansionismo norteamericano. En la primera parte, esta parte de aquí, estamos viendo, ¿sí?,
exactamente toda esta parte, lo que fueron las 13 colonias originales. Después vemos en la parte que sigue, una segunda expansión que consistió en arreglos de territorio, sí poblado por los nativos, pero que estaba en disputa con Gran Bretaña. Estamos hablando de la segunda expansión. La tercera es esta enorme cantidad de territorio que se conoció como la venta de la Luisiana. Esto sucedió en 1803, en que Napoleón Bonaparte había renunciado ya a los deseos de su ministro de Exteriores, que era Maurice Talleyrand, de formar un imperio colonial francés en América. Ante el imperativo de las guerras que tenía en Europa y el deseo norteamericano por comprar esta vasta región, Napoleón avanzó, y eso se considera, es la segunda expansión, ¿sí? Y este enorme territorio pasó a poder de Estados Unidos. Por supuesto que tenemos una ciudad, porque la Luisiana es un caso muy complejo. Sí, muchas gracias. La Luisiana, si vemos aquí, esto de la Luisiana es un caso muy complejo, porque, a ver, primero, desde el siglo XVII, desde los años 1600, fue ocupada por Francia, ¿sí? Francia la retiene hasta 1763, el fin de la Guerra de Siete Años. Entonces, Francia se la cede a España, y habrá una época en que la Luisiana sea española, que va precisamente de 1763 a 1795. En 1795, España nuevamente se la devolvió a Francia, hasta 1803, en que Francia la vendió a los Estados Unidos. Este detalle, para no hablar, pues tengo que dar muchos datos, pero también quiero volver la plática pues un poco amena, no darles nada más nombres, datos y fechas, y que empiecen ustedes con síntomas de somnolencia, porque el señor está hablando de muchos pues nombres, datos y fechas, pero no está interpretando y demás. El hecho de que la Luisiana haya pasado de manos francesas a manos españolas, manos francesas nuevamente y finalmente a Estados Unidos, pues volvió el puerto de Nueva Orleans pues un lugar muy cosmopolita, ¿sí? Todavía hasta fechas muy avanzadas, como 1850, se publicaban periódicos en las tres lenguas, en inglés, francés y español. ¿Sí? El francés va a continuar todavía aproximadamente hasta la Guerra Civil, ¿sí? Pero pues este lugar que nos vamos a ocupar mucho de la importancia de Nueva Orleans en la expansión, pues es importante no olvidar. La tercera expansión es esta que ven ustedes aquí. Esta tiene lugar en 1819, y eso se llama, es el Tratado Adams-Onis, que también se le conoce con el nombre de Tratado Transcontinental de la Florida. Aquí, Don Luis de Onís, que era el ministro, o sea, una forma de llamar embajador,
el embajador, pues, de España en los Estados Unidos, deseoso de asegurar las fronteras de la Nueva España, ¿sí?, con esta nación tan expansionista como eran los Estados Unidos, tuvo a bien ceder esto que había sido una posesión española desde el siglo XVI. Recordarán a ustedes la famosa aventura de Ponce de León, ¿sí?, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Pues este lugar, poco poblado, sí, con un importante grupo de nativos del lugar llamado los indios seminoles, ¿sí?, pero realmente la presencia española se limitaba a dos fuertes, uno San Agustín y demás. Se le conocía como esto, como la Florida Oriental. Y esta franja que ven ustedes aquí, esto era la Florida Oriental, ¿sí? Bueno, todo esto le fue cedido en 1819. Y ahí, en esta fecha, empezó el origen del problema de Texas. Primero, Moisés Austin, alegando que había sido súbdito español, pidió permiso al virrey Juan Ruiz de Apodaca, pidió permiso para el establecimiento en Texas de 300 familias. Él sería el jefe de la colonización y se pedía que estas familias fueran, bueno, juraran lealtad a España, que fueran católicas y que fueran compuestas por labriegos, agricultores, para poblar, pues, una zona muy despoblada de la Nueva España. El problema es que estas promesas no se cumplieron. La mayor parte de los colonos no eran tan laboriosos, ¿sí?, y veremos después el problema que va a desempeñar la esclavitud, ¿sí? No se trataba, pues, de una colonización como la dulcifican muchos relatos tejanos, ¿sí? La dulcifican y que ponen que es una inmigración de familias puritanas, trabajadoras, etcétera. Bueno, hay algo de eso, pero también hay mucho de fantasía, ¿sí? El problema es el momento en que se hizo. Justo después del Tratado Adams-Onis del 19. En 1820, Ruiz de Apodaca fue el que concedió este permiso. Luego, bueno, viene el 21, en que se produce en México la independencia. Entonces, el gobierno de Agustín de Iturbide ratificó estos permisos del virrey. Después, durante el proceso de establecer la Primera República Federal y establecer nuestra primera constitución, vigente en todo el país, porque no hablamos de Apatzingán, sino estamos hablando de una constitución que ya es vigente en un país que es independiente completamente de España. La constitución de 1824 y los hombres que gobernaron a México también ratificaron estos permisos. Estos permisos fueron ratificados, ¿sí? Es decir, estas familias que principalmente venían de estos estados del sur de Estados Unidos empezaron a llegar a Texas
Pero inmediatamente surgió el problema de la esclavitud, porque Texas tiene una diversidad de climas. En esta parte, donde hay pantanos y donde se cultivaba el algodón, llevaron consigo los esclavos, ¿sí? Entonces, el problema se convierte también en un problema social. ¿Por qué? Porque la Constitución decía que cualquier esclavo que pisara territorio nacional automáticamente recobraba su libertad. Esta ley quedó ratificada, bueno, esta intención que se venía hablando desde el 24 quedó plenamente estipulada cuando Vicente Guerrero decreta la completa abolición de la esclavitud en la República Mexicana. Esto ya estamos hablando de 1829, ¿sí? Cuando antes había, bueno, la abolición la había declarado el padre Hidalgo, pues, pero el fracaso de su movimiento hizo que esto no se llevara a la práctica. Existía esclavitud en ciertas haciendas mexicanas, que con esto va a desaparecer. Pero, ¿qué se hace con Texas? Bueno, con Texas empieza a haber toda una serie de movimientos en que México, primero, para no malquistarse, con tal vez un exceso de benevolencia, concedió que los esclavos pertenecieran en esa calidad con una condición, que hubiese lo que se llamó la libertad del vientre. ¿Esto en qué consistía? Pues consistía en que los hijos de esclava, ¿sí?, no iban a mantener esa condición. Me explico. Que los hijos de una esclava, ya al nacer en territorio mexicano, y Texas entonces era parte de México, recobrarían su libertad, es decir, que no se perpetuaría esta infame condición. Hacia 1830, ya hay signos alarmantes de qué está pasando en Texas. Hace toda una expedición científica con todos las de la ley el general Manuel Mier y Terán. Manuel Mier y Terán. Es decir, es una expedición que lleva no solamente agrimensores, sino que también lleva botánicos, hombres de ciencia, ¿sí? Botánicos, expertos en zoología, expertos en diversas ramas científicas para hacer una expedición que no solamente sea, pues, política, sino que también sea científica, en este afán de hacer una, pues, un recuento, ¿sí?, un recuento de los recursos que tiene Texas. Mier y Terán da un informe desolador, afirmando que de cada 10 habitantes de Texas, 8 son norteamericanos o europeos, pero la mayor parte son norteamericanos, y que están detentando. Perdón, están detentando el mayor poder económico y político. Ellos no aceptaron las instituciones mexicanas. Ya vimos que con lo de esclavitud lo trataron
de escamotear. Por otra parte, instituciones propias de la cultura anglosajona, como es el juicio por jurados, así quisieron que se trabajara en Texas. Lo mismo, pues la mayoría era de religión protestante. Y desde estos años empieza todo lo que se llama un negocio de especulación de tierras. Hay distintas concesiones a compañías o a particulares que esto de la especulación es que venden en Nueva York principalmente porciones de este territorio. Y esto entra pues en una gran competencia. La mayor parte de los especuladores son norteamericanos, pero también participaron pues un político mexicano llamado Lorenzo de Zavala, ¿sí? Y también un militar llamado Vicente Filisola. Ahora bien, desde el año 32, estos tejanos empiezan a hacer distintas convenciones para pedir primero que emanciparse del Estado al cual pertenecían. Texas pertenecía al Estado de Coahuila, se llamaba Coahuila y Texas. Primero son un movimiento autonomista que con el tiempo se va a ir radicalizando. Se radicaliza hacia 1835 y el pretexto es que México está variando de sistema de gobierno. México o los grupos políticos de México en el año 35 consideraron que la República Federal estaba sirviendo para dividirlos y los políticos, por medio de un Congreso Constituyente que elaboró por espacio de 17 meses, decidieron cambiar hacia una república central o centralista. Bien, cuando se da este cambio, en los estados con una mayor tradición federalista, hubo levantamientos. El más importante es el de Zacatecas con Francisco García Salinas. Este movimiento de no aceptar el centralismo fue contestado vía mano militar por el que, como presidente provisional, interino, sustituto y demás, nuestro general Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna, del que tenemos que hablar mucho tiempo, figura, como saben ustedes, controvertida, ¿sí? Controvertida y que es objeto, pues todavía, tiene hasta la fecha, pues, grandes detractores, pero también sorprendentemente grandes apologistas. El público se preguntará, ¿usted en qué lugar está? Miren, trataré de ser lo más objetivo posible, señalando sus errores. Imposible tal vez que sea imparcial, pero trataré de situar al polémico general en sus dimensiones. A ver, en Zacatecas, que tenía una famosa guardia,
famosa, como muy bien organizada, que la dirigía el gobernador Francisco García Salinas. Santana se enfrentó a estos federalistas, ¿sí?, y los combatió, y Zacatecas fue castigado con la creación del estado de Aguascalientes. O sea, se le quitó a Zacatecas como un castigo por no haber aceptado el cambio de gobierno. Ahora bien, hacia finales de este año, del 35, los colonos tejanos, después de un fracaso que tuvo en México, el hijo, porque primero el que se llevó a las famosas 300 familias fue Moisés Austin. Cuando este señor fallece, viene a México Esteban, su hijo, que utiliza, es curioso porque utilizaban los nombres en español, ¿sí? O sea, Moses se ponía Moisés y el otro señor, Stephen, se ponía Esteban. Bueno, esto era una forma como de lealtad a su nueva patria. Pero pues esto era era de forma de guardar apariencias, pero en realidad pues tenían otro sentido que era claramente anglosajón. Ahora bien, Santana va a partir en esta famosa expedición que sale de México a finales de 1835 y que combatirá a los tejanos en el año de 1836. No se trataba de una simple revuelta interna, aunque el gobierno pretendiera abordarlo de esa manera. En su interpretación histórica de 1837 sobre el conflicto, Tornel señalaría que se enfrentaron al poderío de Estados Unidos. La posterior anexión estadounidense de Texas demostraría que estaba en lo correcto. Santana no ignoraba que combatía a extranjeros. Esto lo podemos comprobar porque, de acuerdo con la crónica de la revuelta, no eran los tejanos locales quienes se levantaron en armas contra el gobierno nacional, sino los rebeldes eran sobre todo ciudadanos estadounidenses que llevaron tropas desde Nueva Orleans. Desde Nueva Orleans empezó a haber un trasiego de tropas para llegar a Galveston. Y empieza pues esta campaña. Esta campaña va a tener pues primero como gran lugar de teatro de la guerra, como dirían en el siglo XIX, o un lugar un lugar que ha sido pues muy mitificado por los historiadores tejanos y han creado toda una leyenda en torno a suyo, que es qué pasa en San Antonio, Texas, y concretamente en el fuerte del Álamo. ¿Qué era el Álamo? El Álamo en realidad era un antiguo convento franciscano que se convirtió en un fuerte, es decir, fue abandonado por los franciscanos y se convirtió ahí en un fuerte. Ahí va a tener lugar el primer choque de armas. Y esto es donde entra la leyenda tejana y que lo ha desvirtuado. ¿Qué pasó realmente? Santana les concede
a los que están residiendo en el Álamo, que si se rinden, serán puestos en libertad. Les está ofreciendo un ultimátum, ¿sí? Y esto es una característica así de Santana, nada más. Pues no, hay dos cosas en las que se apoya. Se apoya desde el punto de vista táctico y militar en lo que él aprendió siendo caballero cadete. Siendo caballero cadete de las fuerzas realistas, tuvo como jefe a Manuel Arredondo, un militar español que se caracterizó por dar muchas muestras de crueldad, de no hacer prisioneros. Esto pues estaba en la formación empírica de Santana, porque Santana no estudió en un colegio militar, ni existía, toda su experiencia fue pues empírica, si me explico, es decir, combatió con las fuerzas realistas y aprendió pues los métodos de campaña de ellos. También es objeto de controversia. Algunos historiadores nos señalan que Santana era un buen soldado, pero un pésimo militar. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que sí era un hombre sufrido en los campos de batalla, que sí era un hombre que animaba y entusiasmaba mucho a sus tropas, que sí estaba dispuesto a sufrir estas penalidades, porque esta campaña inició en el invierno del 35-36. Pasar estos lugares era pasar por lugares inhóspitos, desérticos o semidesérticos, era pasar pues también por lugares que, como hacía intenso frío, también podía ser intenso calor, ¿sí? Todas estas penalidades él las llevaba a cabo como un soldado, ¿sí? Sin embargo, es lo que siempre se le discutió, es que no sabía estrategia ni táctica militar, o sea, se equivocaba con frecuencia. Bueno, todas estas consideraciones son para decir, bueno, ¿y qué pasó en el Álamo? Lo que pasó es que Fanning, que estaba al frente de todos los rebeldes, ¿sí? Sí quisieron, no se quisieron rendir, hicieron una resistencia suicida, numantina también se le llama, y así fueron tratados. Y de acuerdo a una ley que emitió el ministro de la guerra, que era José María Tornel, de acuerdo a esa ley, se les declaró a los rebeldes como piratas. Como piratas, es decir, quiero que sí entiendan una cosa clara. Mientras que la rebelión de Zacatecas es una rebelión de ciudadanos mexicanos, la que se estaba llevando en Texas era de unos extranjeros. Unos extranjeros, ¿sí?, que se les había dejado venir al país, que habían llevado sus instituciones y que estaban, pues, en abierta rebeldía, ¿no?, a la autoridad constituida. Y lo que ya saben ustedes es que, bueno, hay esta resistencia. Los que fallecen en la resistencia, esta es una parte, y los sobrevivientes fueron fusilados, utilizando la ley de Tornel, que los declaraba piratas. Esto que va a encender toda una leyenda, que es el Remember to Alamo, ¿sí?
si recuérdense del álamo, ¿sí? Esto es para influir en satanizar a la figura de Santana, por una parte, sí, sí, se le satanizó. También se creó toda una leyenda en torno suya, un nombre que en México nunca se escuchó, pero los tejanos y después los norteamericanos lo van a utilizar, llamándolo el The Napoleon of the West, el Napoleón del Oeste, ¿sí? Con lo cual, pues le hacían, era engrandecer, ¿no?, la figura de Santana, comparando pues con un genio militar. Definitivamente Napoleón Bonaparte fue un genio militar como estratega, como táctico, y que revolucionó el arte de hacer la guerra, ¿sí? Pues definitivamente este nombre de el Napoleón del Oeste, ¿sí?, pues era subir muy fuerte la figura de Santana, ¿ya? Ahora bien, en estos combates también participa Urrea, el general Urrea y Filisola, también en un lugar llamado Goliat, que era un acrónimo. Era un acrónimo de Hidalgo. La palabra Hidalgo cambiada se había llamado Goliat. También hubo una nueva matanza de tejanos. Santana continúa avanzando y llega a las riberas del río San Jacinto, más o menos por esta parte. Aquí pasan dos cosas. Primero, el gobierno norteamericano, había autorizado el paso de tropas norteamericanas por el río Sabina para auxiliar a los rebeldes. De esto, en Washington, nuestro embajador, que era Manuel Eduardo de Gorostiza, sí, el literato, el de Contigo Pan y Cebolla, sí, sí, este literato, que es mexicano, puesto que nació en Veracruz, aunque era hijo de, tengo entendido, era hijo de padre español y al parecer su madre era mexicana. Estuvo tiempo en España, pero después retomó su nacionalidad de origen. Bueno, Manuel Eduardo de Gorostiza desde aquí protestó contra ese paso, que evidentemente los Estados Unidos estaban involucrando en esta cuestión interna. Y en San Jacinto, pues va a tener lugar el 21 de abril de 1836, la venganza de los tejanos. ¿Qué sucedió? Al parecer, Santana y su ejército llegó sumamente cansado y que por más que Santana dio órdenes de que hubiese pues unos vigilantes que estuvieran al tanto de que un ejército compuesto por, bueno, liderado por Samuel Houston, un virginiano excéntrico que tenía no más de 3 años de vivir en Texas, que supuestamente había adoptado nuestra nacionalidad, pero que en realidad pues era un ardiente anexionista a los Estados Unidos. Estuvo mal las órdenes de Santana para que se resguardara y que hubiese guardias despiertos. Él fue a tomar pues una siesta en un álamo, algo así se dice, en un árbol. Al parecer descuidaron mucho esta vigilancia y muchos imitaron
el ejemplo del general, de entrar en una siesta profunda. Y Houston dirigió su ejército en forma muy meticulosa, es decir, los fue haciendo una verdadera emboscada, ¿sí? Y de forma muy sigilosa. Aquí hay mucha historia y leyenda. Algunos dicen que incluso les ordenó quitarse su calzado, ¿sí? Que fuesen en calcetines y demás para hacer el menos ruido posible. Bueno, sea como haya sido, porque aquí historia y leyenda se mezclan. El caso es que fue una masacre despiadada, una masacre, un desastre total desde el punto de vista militar. Es decir, se hace una masacre, está muy encendido el odio también, el odio antisantanista, pero también hay que decirlo, antimexicano. Hay un odio, pues sí, al jefe de las Fuerzas Armadas, a Santana, pero también a los mexicanos. Y bueno, en esa matanza, Santana escapa, llega a una cabaña, se cambia de ropa, pero es descubierto por una patrulla tejana. Ahora bien, son estos detalles. Sí. Will Fowler nos dice que las versiones de los testigos presenciales de la captura de Santana son notablemente contradictorias. En un extremo se nos muestra a un lloroso y cobarde tunante, desesperado por un poco de opio para paliar su calvario, y en el otro a un fabuloso guerrero y digno adversario, el Napoleón de Occidente, el Napoleón del Oeste. ¿En dónde está el asunto? Pues probablemente en medio. Santana no es reconocido por la patrulla tejana, pero cuando lo llevan al campamento y ven los soldados sobrevivientes de la batalla, ¿sí?, que se entusiasman a verlo y llaman, le empiezan a decir, ya viene el presidente, o sea, así lo consideran, es su jefe y todo, pues ya así fue identificado. Es identificado, se presenta ante Houston. Cabe mencionar que Houston había sido herido en esta batalla y así pues da las primeras disposiciones. Y aquí viene también otra de las controversias, ¿sí? Si Santana le dio órdenes a Filísola, ¿sí?, de abandonar Texas y trasponer el río Bravo, grande para los gringos, bravo para nosotros, ¿sí? Y pues tenemos que utilizar, en un lugar como en el INERM, tenemos que utilizar pues la terminología mexicana. Ya estaría de más que vamos a utilizar aquí y terminología gringa, ¿sí? Y vamos a llamarle río Grande, ¿sí? Pues no le vamos a llamar río Grande, río Bravo, ¿sí? Porque para nosotros sigue siendo así. Pero bien, aquí Santana se le obliga a firmar los famosos tratados de Velasco. ¿Qué pues decían? Pues decían muy poco, puesto que se decían que él evacuaría Texas y que contribuiría ante el gobierno de México para que se reconociese la independencia de Texas. A ver, en primer lugar, aquí hay una cosa ya sancionada por lo que se llamaba entonces derecho de gentes, que hoy conocemos como derecho internacional público. Este es un principio
que viene desde el siglo XVII, que dice así: un general vencido que firma un tratado, este tratado es nulo de origen, está claro. Es decir, si es un general vencido, aquí, bueno, por supuesto, aquí había dejado a otro presidente sustituto, a Miguel Barragán. Don Miguel Barragán se nos murió de muerte natural y el presidente que estaba aquí era José Justo Corro, el que sustituyó a Barragán. Pero, en fin, era el presidente combatiente, guerrero, ¿sí? Pero ningún general o con cargo político que firme un tratado, ¿sí? Insisto, esto viene desde viejas leyes de principios del siglo XVII. El tratado que firma es nulo de origen, ¿sí me explico? Nulo de origen, es decir, no puede tener ninguna validez porque es objeto, ¿sí? Es objeto de un hombre que está prisionero, que carece de libertad y que está siendo presionado. Es importante evaluar el tratado de Velasco, sin olvidar los ardides de Santana. A Santana, así se le conocía también, el general de los ardides, ¿sí? Es decir, él sabía lo que podía fracasar en los campos de batalla, ¿sí? Pues era un político, marrullero y demás. La redacción del tratado ejemplifica cómo se sabía mover en este mundo de ardides, de marrullerías, pues que ahora diríamos de grilla, ¿sí? En fin, de lo que es la política. En realidad no se comprometió a nada más que a una promesa de permitir que una comisión tejana expusiera su caso ante el gobierno mexicano. En realidad, no reconoció la independencia de Texas. Además, negoció con los tejanos a partir de la premisa de que era prisionero, de que ya no tenía posibilidad de actuar con libertad. Y el Congreso mexicano no validaría nada de lo que dijera o firmara. En el momento que fue tomado prisionero, por supuesto que dejó de ser presidente de la República. En fin, también él logró eliminar el artículo 4 del borrador original, que establecía que Santana reconocía solemnemente la independencia de Texas en calidad de jefe de la nación mexicana. Estaba muy orgulloso por la manera como manejó la situación. La convención tejana deseaba el reconocimiento de la independencia, allí y en ese momento, con un documento que señalara sus fronteras. No lo concedió. En cambio, halló una salida decorosa que no comprometía ni vinculaba a la nación respecto al reconocimiento de las exigencias tejanas. Bien, después pasará por un periodo en que siguen llegando aventureros norteamericanos a Texas en este mismo momento, y muchos piden, pues, quieren hacer un linchamiento, así, literalmente un linchamiento del general Santana. Tras la batalla de San Jacinto, él estuvo preso, después con cadenas y con una enorme bala, ¿sí? Para que no se pudiera mover. Y siempre estuvo a su lado su ayudante e intérprete, que era Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos. ¿Por qué sabía él,
porque Almontes había también inglés y francés, porque Morelos logró enviarlo a Nueva Orleans, ¿sí? Y por una inteligencia especial que tenía, y siendo muy niño pudo aprender con facilidad y soltura estos idiomas. Bien. Aquí también Santana se percató que la llegada de más de voluntarios de Nueva Orleans, esos famosos voluntarios de Nueva Orleans, él sufriría humillaciones y torturas. Sin pérdida de tiempo escribió a Burnett, el presidente de Texas, determinado a morir. Cito: pido a vuestra excelencia se me conceda, a lo menos, que se me fusile en este buque, pues aquí no faltan soldados que lo ejecuten, y yo no he de salir de él sino muerto. Es decir, pues pide una ejecución, ¿sí?, con cierto decoro, ¿sí?, a que ser pues simplemente linchado por esta multitud enfervorecida. Desde el 17 de agosto del 36 lo encadenaron a él y a su intérprete Almonte, les digo, con una pesada bola de plomo. Aquí va a haber una sugerencia de Austin para que Santana sea dejado en libertad. Y se suponía que llegando a México promovería el reconocimiento de la independencia tejana. Pero hay algo más. Santana, que por fin a finales de este año, del 36, es liberado, entonces se dirige en un largo viaje que pasa por Tennessee y por las montañas rocallosas, y en Kentucky, a un lugar que se llama Louisville, ¿sí?, se encuentra con una sorpresa. Se encuentra con que ahí hay un grupo de abolicionistas norteños, ¿sí?, y estos lo consideran a él un héroe de la libertad, porque saben que en Texas está presente la esclavitud. Para sorpresa de él, ¿sí?, fue de este vitoriado. Y bueno, ya el tiempo se me fue, porque esto es larguísimo, ¿sí?, y siempre he querido andar en detalles. Quería llegar hasta el 46, pero aquí vamos a ver, bueno, pues cómo se entrevista en los primeros días de enero del 37 con el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, quien le sugiere que si van a cumplir los tratados o no. Siempre está Almonte con él. Santana no sabía idiomas, ¿sí?, y quien lo auxiliaba era Almonte. Aquí en realidad es agasajado en la Casa Blanca, ¿sí?, y después el general Jackson pone un barco a su disposición que lo conduce a Veracruz, ¿sí? Ustedes aquí en este curso ya han visto la Guerra de los Pasteles, ¿sí? Aquí debemos de decir que el Santana que combatió en Texas todavía no era el hombre que perdió la pierna. La pierna la perderá en 38, ¿sí? Entonces, Santana pues regresa después de estar pues más de 14 meses fuera de este lugar.
se creyó que sería recibido con hostilidad, pero pues finalmente él era un jarocho, ¿sí? Y como jarocho pues era una figura muy querida por los veracruzanos, y aquí pues fue recibido, bueno, pues como si, casi como si hubiese ganado esta triste guerra. Continuar con esto sería hablar de todo el proceso, ¿sí? De todo el proceso que va desde el 37 hasta el 45, pero pues eso lo vamos a dejar pues para otra sesión, ¿sí? Pues muchas gracias.